Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me disculpan, vamos a transmitir directamente lo que está ocurriendo en la ciudad universitaria. Un incendio que se está registrando acá en la ciudad de León. Vamos a tratar de acercarnos lo más pronto posible. Por aquí ustedes podrán observar las llamas o el humo. Vamos a tratar de acercarnos lo más... Ahí estamos. Lo más pronto posible. A ver si logramos llegar. Estábamos súper largos, por eso es que nos venimos, vamos a ver. Gracias a los seguidores y a las personas que están siempre pendientes a través de nuestras redes sociales, vamos a acercarnos. Vamos a tratar de acercarnos lo más que se pueda, según nos permitan las autoridades policiales. Gracias a la gente que por ahí ya se está conectando con nosotros a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de nuestra página de Jairo Sánchez Noticias desde la ciudad universitaria. Pues vamos a acercarnos y se vean bastante. Vamos a acercarnos. No venía. ¿Vas a hablar o algo? Thank you.
Amigos seguidores, vamos a tratar de acercarnos lo humanamente posible. Lo que pasa es que ya está cercado el perímetro. El incendio es en la otra cuadra. Voy a tener que trasladarme. Voy a tener que movilizarme. Tal vez allá podemos apreciar un poco más. Un poco más. Vamos a ver. Bueno, en realidad son dos incendios prácticamente en menos de 48 horas y vemos que es de muy grande magnitud. Me siento como... son casi unos 100 metros, unos 100 metros. Y sí, está bastante intenso, se ve bastante. Quisiera tratar de movilizarme, pero de aquí, para ver si me puedo mover. Para ver si me puedo mover, todavía no sabemos exactamente dónde es. Amigos de la página Jairo Sánchez Noticias, estamos lo más cercano posible para que usted tenga una idea de lo que está ocurriendo en la ciudad universitaria. El incendio está originándose exactamente de la capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo, prácticamente al otro lado de la residencia universitaria, como a unos como unas 10 varas de la residencia universitaria. Podemos observar 3 cuadras del parque central de Chile. Sí, a 3 cuadras prácticamente del parque central, pero la ubicación aquí exacta, la ubicación exacta aquí sería de la capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo. Estamos viendo trabajar arduamente Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Dirección General de Bomberos, unificados trabajando arduamente, porque todavía las llamas se logran observar que están bastante fuertes, todavía están batallando. Si ustedes ven allá arriba del techo, particulares tratando de sofocar las llamas con baldes de agua, todavía hay un despliegue policial bastante fuerte para mantener el orden, para que así de esa forma se pueda trabajar de una mejor manera, ya que como todos sabemos, siempre mucha gente viene a asomarse y a veces obstruyen lo que es el trabajo de los bomberos y las autoridades policiales. Entonces, amigos que están pendientes a la página ahorita mismo, les comento, les repito, que el incendio se está originando o se está dando ahorita mismo en la ciudad de León,
Capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo. Ayer en horas de la noche se originó también un incendio, exactamente de donde fue hacia el río Santa Fe, 75 bar hacia abajo. Y hoy, en menos de 24 horas, otro incendio. En menos de 24 horas, otro incendio en la ciudad de León, exactamente casi al llegar a la calle conocida como La Marcoleta. Por ahí observamos al Benemérito Cuerpo de Bomberos. También la Dirección General de Bomberos trabajando arduamente en conjunto, tratando de sofocar las llamas. Porque sí, en realidad, se nota, se ve. Cuando a mí la gente me llamaba, me escribía, me decían de que se veía el incendio, se veía el humo, se veían los indicios de incendio a leguas. Entonces yo estaba súper largo y traté de acercarme lo más humanamente posible. Obviamente hay que siempre procurar el trabajo que están realizando los bomberos para no entorpecer ni obstaculizar el trabajo que ellos realizan. Y de esa forma, pues muchos también, algunos se suman también se suman a ayudar. Es importante que la gente que quiere pasar por estos lados que se abstengan a no pasar por este sector, porque así obstaculizamos el tráfico. El trabajo vehicular no se debe de hacer en este momento. No deben de pasar por este lado porque estamos obstaculizando todo y lo que se necesita es espacio para poder trabajar de una mejor manera. Hasta el momento desconocemos qué originó el incendio, cuáles fueron las causas. Eso lo van a verificar las autoridades bomberiles en el transcurso del día. También desconocemos quiénes habitan en la casa, si habían personas en el inmueble. Entonces, para que las personas que por ahí me están preguntando, me disculpan. Recuerden que en mi página de Facebook se me complican los comentarios, no me aparecen. Por ahí algunos internos de la residencia universitaria pues están tratando de recuperar, están tratando de sacar algunas cosas para de esta forma tratar de protegerlas, porque no vaya a ser que el fuego se venga propagando, porque sí, todavía se ve que está bastante fuerte. No hemos querido adentrarnos más allá por esto mismo, para, como ustedes ven, todavía están viniendo más camiones cisternas de los bomberos para tratar de sofocar las llamas, que aún se mantienen bastante fuertes. Todavía se ve que el incendio está bastante fuerte. No sé si logran apreciar por allá. En ese momento se ve bastante. Todavía nosotros podemos observar que hay bastante humo. No sé si ustedes ven el humo blanco por aquí. Todavía el humo que está por allá, que el humo negro, que donde están quemando las cosas. El otro humo de seguro. Yo no soy bombero, pero yo aquí hablando, ¿verdad? Opinando de algo que podemos sacarlo a veces por un poco de conclusión. Todavía se ve bastante. Mucha gente trabajando fuertemente, tratando de recuperar, tratando de salvar algunas colchonetas que se utilizan en la residencia. Obviamente esto para prevenir, es lo más importante, la prevención, antes de que esto se pueda propagar un poco más. Gracias a la gente que está conectándose ahorita, les recuerdo o les recalco, el incendio se está generando ahorita mismo, se está dando en la ciudad de León, Nicaragua, de la capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo. Casi a dos piezas de lo que es la residencia universitaria. Los internos por ahí están haciendo la lucha para recuperar algunas de las cosas antes de que se propaguen las llamas hacia la residencia, y es mejor prevenir. Por allá vemos algunos hombres que están tratando de apoyar de manera voluntaria con algunos baldes con agua, tratando de sofocar las llamas, ya que el Benemérito y la Dirección General de Bomberos están trabajando fuertemente por sofocar las llamas. Por ahí viene el camión escalera, para tratar de apoyar de una mejor manera, y tal vez de esa forma poder hacer un mejor trabajo, un trabajo
que sea más efectivo, porque tiene más alcance, mejor posición para poder tirar el chorro de agua y de esa forma disparar a presión en donde realmente se está generando las llamas. Gracias amigos, ustedes pueden compartir la transmisión. Gracias por estar siempre informándose a través de la página Jairo Sánchez Noticias. Gracias a los que están compartiendo. Recuerden seguir para mantener siempre las noticias de León y otros departamentos hasta sus hogares. Gracias, gracias. Estamos viendo que están tratando de ubicar el camión escalera. El camión escalera, porque de esa forma tendríamos un mejor panorama y ver de qué manera se trabaja de una forma más efectiva. Ahí están varios miembros de la Dirección General de Bomberos y el Benemérito Cuerpo de Bomberos trabajando en conjunto. Por ahí están algunos estudiantes, trabajadores también de la residencia universitaria que colinda con la casa que se está incendiando. Exactamente, les repito la dirección, en la ciudad de León, Capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo, prácticamente en la calle La Marcoleta. En la calle La Marcoleta. Todavía hay fuego, todavía la llama se continúa trabajando fuertemente. Por aquí observamos, no podemos accesar más allá para así evitar entorpecer el trabajo de los bomberos. Pero tratamos de llevarle las imágenes que mejor podamos en esta área. Todavía hay fuego, lo que pasa es que no podemos observarlo muy bien, pero yo que estoy desde aquí, sí se ve bastante fuerte el fuego todavía, se nota que todavía sigue las llamas consumiendo la madera, porque al parecer el techo todavía estaba ahí con madera, obviamente madera vieja, por eso es que agarra combustión más rápido. Entonces, me disculpan los movimientos. Me disculpan los movimientos de la cámara. Tengo mucha gente a la par, tengo mucha gente a los lados. Entonces a veces el movimiento es inevitable. Es inevitable. Para los que están pendientes a la página Jairo Sánchez Noticias, en el transcurso del día vamos a darle la información completa de si habían personas que estaban en el inmueble, si habían personas adentro de la casa, más o menos qué originó el incendio y los daños que ha causado este incendio. Como les estaba diciendo, ayer en horas de la noche, en menos de 24 horas, se han originado dos incendios de considerable magnitud, porque ayer ocurrió exactamente en la casa de la familia Sarria, en la casa de la familia Sarria, de donde fue Santa Fe, 75 bar hacia abajo. Eso fue ayer. Y hoy se está generando otro incendio de también considerable magnitud, exactamente de la Capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo, en la ciudad universitaria León. En la ciudad universitaria León.
Es importante mencionar la oportuna intervención de los bomberos. Ayer fue rápida la intervención porque lograron extinguir las llamas de una manera rápida, a pesar de que se consumió prácticamente casi en su totalidad las llamas, pero se evitó la propagación de las llamas a las viviendas aledañas. En este caso, en lo que la gente me estaba avisando sobre el incendio, ya cuando venimos, que lo más tardamos 10 minutos, ya estaban por aquí los miembros de los bomberos, Benemérito y Dirección General de Bomberos, y de esa forma se trabaja en coordinación y en conjunto para evitar mayores desgracias. Y es importante siempre recalcar el buen trabajo, la intervención oportuna de los bomberos que por allá están batallando. No sé si logran apreciar, están batallando desde arriba y también desde abajo, porque el inmueble todavía continúa con llamas. Todavía hay llamas. Vamos a tener que movilizarnos, ya que van a hacer un cerco perimetral, van a cercar perimetralmente para que así de esa forma pues la gente que estaba observando lo que estaba ocurriendo aquí. El incendio se está originando, les repito, exactamente de la capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo. De esta forma, pues vamos a terminar la transmisión para que estén pendientes de lo que ocurre en la ciudad universitaria a través de nuestra página Jairo Sánchez Noticias. Les agradecemos. Vamos a finalizar transmisión. Por ahí les recuerdo, para quienes se están conectando hasta ahorita a través de nuestra página, el incendio se está registrando en la ciudad de León, exactamente de la capilla San Juan de Dios, media cuadra hacia abajo. Gracias a todos ustedes por estar pendientes, gracias a los que comparten, gracias a los que siempre están ahí. Vamos a colaborar con lo que están diciendo las autoridades policiales para no entorpecer el trabajo policial, y de esta forma los bomberos continúen trabajando de esta forma. Vamos a retirarnos entonces. Gracias a ustedes por compartir. Durante el transcurso del día vamos a estarle llevando la información oportuna a través de nuestras redes sociales. Por ahora no tenemos información detallada si hay alguna víctima, ya sea por golpe, por desmayo, si habían algunas personas en casa, y la cantidad o la contabilidad de los daños materiales. Gracias a ustedes por estar pendientes a través de nuestra página. Como les decía, ayer, en menos de 24 horas, otro incendio en la ciudad de León. Porque ayer ocurrió uno a menos de 24 horas en la ciudad universitaria, exactamente donde fue Santa Fe, 75 horas hacia abajo. Y pues hoy otro. Vamos a despedir la transmisión y durante el día le vamos a ampliar lo que aconteció, el trabajo policial, el trabajo bomberil,
de la Dirección General y el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Muchísimas gracias por informarse a través de Jairo Sánchez Noticias. Pueden darle seguir a la página y compartir siempre nuestro contenido. Buenas tardes. Buenos días.